Oh, wow. How are you? Thank you, team. Hello, how are you? Hi, Hi, teacher. Hi, Hello, happy Monday teacher. to everybody. How is everybody doing today? Thank I'm you. doing well. And you, teacher? Awesome. Very good. Very good. Thank you so much for asking. I'm very good today. I'm Welcome driving to right the now. class one more time. We're going to be able to have so much fun today, and we're going to be having our fifth class. Hoy nos vamos a pasarla súper bien y vamos a tener nuestra clase número cinco. All right. So we're going to have so much fun All today. right. Awesome. Welcome everybody that is here. Gracias por estar aquí. Solamente estamos esperando a que los demás se conecten. Gracias, Steve. Teacher, I'm driving right now. I'm going to my house. Perfect. Thank you for entering in the class anyway. I really appreciate it. Please let me know when you're home. Okay, teacher, just for the attendance list. That's awesome. Thank you. I don't know if you give me 5 minutes. Sure. We start at 8, so make sure that you're here by 8 so I Okay, can take attendance. no problem. Perfect. Thank you. Are you guys able to see the screen today? All right, team. So vamos a ver la attendance el día de ahora. Ok, vamos a ver quiénes están conectados el día de ahora con nosotros. So thank you very much for taking the time to All join. right. Vamos a comenzar con. Vamos a ver Carlos Alberto Segura. Carlos Alberto. Carolina Eleonor. Buenas Carolina. noches. Perfecto. Dina Noemi. Present teacher. Perfecto. Awesome. Edgar. Here, teacher. Perfect, awesome, thank you. Elsie Merino. Present teacher. Perfect. Ever Giovanni, Ever. Thank you. Janira Lopez. Present teacher. Awesome, thank you. Marisol Mengíbar. Present. Perfect. Adán Asensio, Adán. Good night, teacher. Perfect, thank you. Federico. Present, teacher. Perfect. Roberto Present. Torres. Present, teacher. Perfect. Juan Alberto Rivas. Juan Alberto. All right. Juan José Cerón. Still not here. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Perfect. María Magdalena Rivera. Magdalena. Teacher. María Magdalena Rivera, como a las 7:40, tuvo un accidente en su vehículo, así que creo que no va a poder estar. Oh my God, really? Oh my God, I'm so sorry to hear that. Lo siento mucho. Espero que esté bien ella.
Sí, solo el esposo creo que se golpeó la cabeza, pero... Híjole, cuánto lo siento. Muchísimas gracias por confirmarnos y darnos el detalle. Thank you very much. I'm so sorry. Raúl Ernesto Alvarado. Raúl. Perfect. Rodrigo Javier León. Samu Tejada. Samuel Tejada. Present. Perfect. Sonia Elizabeth Gómez. Present, teacher. Perfect. Yesenia Emperatriz, Jessie. Present, teacher. Perfect. And Dominica, no sé si Dominica está por acá. I'm here. Perfect. I'm awesome. Here. Great. And me gustaría también confirmar Carlos Martínez, está acá. Present. Perfect. And vamos a ver quién más se ha unido que no ha llamado so far. Me, teacher. Okay, Juan Alberto, muy bien. Thank you. Me, teacher. Perfect. Vamos a ver Raúl Ernesto, ¿cierto? Perfect. Yes. Rodrigo ya está por acá. Javier. No worries. Y no sé si Ever también está por acá. Muchas gracias a los que ya tienen su cámara encendida. Gracias, Tim, por encender su cámara. Se los agradezco un montón. Esto me sirve a mí para poder verlos, poder observarlos, y que obviamente tengamos una muy buena clase el día de ahora. Solamente para contarles, el día de ahora tenemos una clase llena de algunas actividades que obviamente ustedes ya pudieron realizar conmigo, con la única diferencia que esta clase va a ser muchísimo más práctica. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer el día de ahora es practicar todo lo que vimos la semana pasada. O sea, este prácticamente es un resumen de lo que hemos visto la semana pasada. Así que, pues obviamente lo que yo les he pedido en este momento es que todos ustedes estén completamente en la misma página. Déjenme recordarles también que yo estoy evaluando, chicos, a todos ustedes por medio de la plataforma. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que yo les voy a pedir a todos que completen la plataforma con la tarea el día de hoy, porque el día de mañana yo voy a subir las notas al sistema. Entonces yo les voy a dar el día de ahora en la noche, después de clases, para que ustedes puedan completar las tareas de la unidad 1. Es una tarea por clase. Quiere decir que en la plataforma, el día de ahora, pues tendrían que tener 5 tareas. Bueno, les voy a enseñar dónde encuentran sus tareas. Si ustedes se van justo en este momento a la plataforma, ustedes se van a donde dice Progress. Justo donde dice Progress, ustedes van a poder ver cuáles son las videoconferencias. Las videoconferencias van a estar logueadas justo ahí. Y yo aquí puedo ver cuántos de ustedes pudieron o pueden tener la información. Yo también aquí donde dice notas, veo quiénes han hecho las notas, las tareas. ¿Ya? Justo aquí yo puedo ver quiénes han hecho tareas. Si ustedes se van a course, justo en este course, si ustedes le dan en section 1 y ustedes le dan unit 1, van a encontrar las 5 preguntas que se llaman homework, ¿verdad? Estas 5 preguntas que se llaman homework, y ustedes van a ver una presentación de una de las conferencias y después también van a ver la pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos la tarea número 1, ¿verdad? Estas son la videoconferencia, y luego tenemos la tarea 1, ¿verdad? Luego tenemos la videoconferencia 2. Aquí están los dos videos. Qué bonito me veo aquí, miren. Sonriendo, como siempre. Y aquí tenemos la tarea 2. Luego tenemos la videoconferencia 3. Y tenemos la tarea 3. Luego tenemos la videoconferencia 4. Y tenemos la tarea 4. Ahora va a aparecer la tarea 5, ¿verdad? La videoconferencia 5. Y yo voy a evaluar hasta la tarea 5, que es esta que está aquí.
Si ustedes se fijan, son solo 5 preguntas de review y eso es todo lo que necesitan hacer. ¿Alguna pregunta con las tareas de la plataforma, Tim? No, todo bien. ¿Todo claro? Muy bien. Va, no, perfecto. Thank you. Perfecto, y se los agradezco a todos un montón. Repito, estas tareas son muy importantes, así que les voy a pedir que las terminen todos, ¿verdad? Porque mi única forma en que yo puedo evaluar su desarrollo en la clase es por medio de las tareas en la plataforma. Esa es la única forma. De ahí yo no les dejo ninguna otra tarea. Yo, bueno, algunas tareas que les dejo es por ustedes mismos. That's up to you to practice at home, para que ustedes puedan practicar at home, pero no es mi única forma en cómo yo les puedo medir su desempeño es aquí en la plataforma, por medio de la plataforma de inglés corporativo. Bueno, eso solamente para que tengamos una idea. Y para iniciar en la clase del día de ahora, obviamente les quiero pedir a todos, por favor, que se vayan al manual, porque en este momento vamos a practicar en el manual. Y tenemos un par de actividades que me gustaría que hiciéramos para que todos estemos en la misma página y podamos practicar en inglés. So, today I'm going to ask you to everybody go to the manual. So, everybody can go to the manual. ¿Dónde me voy al manual? Si yo estoy en la plataforma, me voy a ir aquí donde dice Students Manual. Y vamos a seleccionar Unit 1. Y nos vamos a ir justo, vamos a scroll down. Miren que ahorita se me está congelando el sistema, así que démosle un par de minutos. Just give me a couple of minutes, sí. Teacher. Hi there. Hello, good night. Sorry. Hello there. It's okay. So I can see Carolina already here. Thank you so much. I will mark you here down on the the attendance. So ya te voy a marcar por aquí, Carolina. Muchas gracias. All right, perfect. So we will be able to find on the manual, que a mí no me termino de cargar, así que lo voy a cargar una vez más. En el manual quiero que nos vayamos todos al ejercicio número 10, a la página número 16, que creo que va a ser la página número 10 de esta unidad. Si no, ya lo vamos a volver a cargar. No worries. Y el día de ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un repaso de todo lo que nosotros necesitamos aprender en la clase de esta unidad. So again, what we're going to do is to work on the manual. Y nos vamos a ir justo a esta actividad en el manual que dice actividad 1, vocabulary practice. Es un cuadrito, right? Es un cuadrito donde ustedes van a poner el nombre de uno de sus compañeros y la ocupación. ¿Qué es lo que yo necesito? Que usted le pregunte y practique en inglés a sus compañeros para llenar este cuadrito. ¿Cuáles son las dos preguntas que me gustaría que hicieran? All right. La número uno sería, what is your name? That's the first question that you guys are going to ask. And the second question that you're going to ask is, what's your occupation? The first question is, what's your name? And the second question, what's your occupation? Si ustedes quieren que su compañero les deletree, ustedes le van a decir, can you spell it, please? Can you spell it, please? Can you spell your occupation? Can you spell your name? All right. So, esas son las tres preguntas que nosotros vamos a practicar ahora y lo vamos a hacer en grupos. Nos vamos a ir a los breakout rooms and we're gonna do it. ¿Alguna pregunta acerca de esta actividad, Tim? Any question? Because this is the first
activity that we're gonna do in English. So tell me if you have any questions, team. No questions? All good for the activity? Are you ready to ask these questions? Yes. Ready. Yes. Okay, perfect. Are you guys ready? Dominica, are you ready? Teacher. Awesome. That's great. So what we're going to do is that we're going to work in the manual. Ustedes van a tener que preguntarle a, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 people. All right. So you will have to ask 6 people for this information. All right. Right. So we're going to go into the breakout rooms. Nos vamos a ir a los breakout rooms en este momento, and then we're going to start working on it. All right. Breakout rooms. Perfect. Let's do it. I'll see you in the breakout rooms to everybody, and you can go and do it now. And I'll see you there. Solo les voy a dar 10 minutos para que hagamos esta actividad. 10 minutes. Thank you, team. If you have any questions, let me know. Si tienen alguna pregunta, please let me know. Teacher. Yes. Adán habla. Yes. Me repite las tres actividades. Yes, vamos a hacer tres preguntas. What's your name? What's your occupation? How do you spell it? Three questions para completar el cuadrito que está en pantalla. Y ahora solo denle join a para unirse al breakout room. Ok, entendido. Perfect, thank you so much, Adán. Ok, tres preguntas. Elsie and Juan Alberto, I don't know if you have problems to join. Thank you very much. You just have to accept. Juan Alberto, if you have any questions or any issues, please let me know. And also Juan Asensio, if you can just accept and join the group, that would be great. Si puedes aceptar y unirte al grupo del breakout, pues sería lo ideal, Adán. A. U. U. D. D. I. Yes. T. T. Audit. Audit. Okay. Gertrudis, what's your name? My name is Gertrudis Yanira Perez. Gertrudis Yanira Perez. What's occupation? What's your occupation? Better. My occupation is
Account. Account. Spelling. 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 Sería A. A. C. 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 O. O. Sí. U. U. M. M. T. T. A. A. M. M. O. O. Accountant, contador. Okay, okay. Edgar, what's your name? Hello, my name is Edgar Jose Cruz Amaya. What's your occupation? Is Journalist. Spelling, please. Spelling, please. Spelling. Oh my goodness. Who's next? Dina, can you continue with the exercise? Okay. Thanks. Marisol, what's your name? My name is Marisol Mengiva. What is your occupation? My occupation is teacher. Can you spell your occupation? ¿Cómo, perdón? Can you spell your occupation? A D-E-A-C-H-E. Te falta una letra. R. Teacher. Okay. R. Gracias. Ana. Samuel, what's your name? My name is Samuel. What is your occupation? I am a salesman. Can you spell your occupation, please? Okay, S-A-L-E-S-M-A-N. Thanks. I will repeat again. S-A-L-E-S-M-A-N. Okay, gracias. You're welcome. And Heidi, what's your occupation? Can you repeat again? Heidi Marisol. Repeat, please. What's your occupation? I am teacher. Okay, thank you. Okay. I am a teacher. Olvido, siempre olvido la A. Okay, perfect. thank you. Let's work on it. Let's work on it. Okay, great. Raul, what's your name? My name is Raul Alvarado. What is your occupation? Teacher of Technical Maintenance Aeronautical.
Can you spell your occupation, please? T-E-A-C-H-E-R. Mm-hmm. Short angle. Please. Mm-hmm. Okay. Hi, Juan Alberto. What's your name? My name is Juan Alberto Rivas. Can you hear me? What is your occupation? My occupation is teacher. A teacher. A teacher, sorry. Perfect, perfect. A teacher. Okay. Yes, yeah, security dispatcher. Dispatcher. Mm-hmm. Now, do you get all of you? Okay. I get it. Really? Thank you. Dispatcher. Okay. I get it. Thank you. Okay, no worries. Number one. Who is number one? Okay. I'm ready. Are you Wendy? Numero uno. Okay. What is your name? My name is Wendy Garcia. Wendy Garcia. Yeah. Okay, Wendy. What is your occupation? My occupation is mistress. Hmm? Excuse me, I didn't get. Excuse me. My occupation is a seamstress. I get it. No, I didn't. No, I get it. Can you spell it, please? Excuse me. Can you spell it? Okay. Can you spell it, occupation, please? Okay, okay. Ready? Yeah, I'm ready. I'm trying. S. E. S. S. E. A. M. S. T. R. E. S. S. Seamstress. It's okay. Seamstress. 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 Okay. Seamstress. Okay. Wendy Garcia. Okay. Sigue yo. Number three. What's your name? Jose. Number three. Again. Number three. What's your name? My name is Jose Roberto Torres. What's your occupation? My occupation is truck driver. Truck driver. Truck driver. Roberto. Can you spell? Garcia. Can no, you right. spell? Please, is your occupation? Sería D R U R C K space D
Perdón. Preguntémosle al teacher. Sí. Yes, I'm here. Can you spell your name? Yes, I'm here. Hello. Yes, tell me. Queríamos saber cómo se dice cuando usted preguntó, can you spell please? ¿Es spell con T al final o spell out como está la traducción? No. Generalmente cuando nosotros pedimos que alguien pueda deletrear el nombre, nosotros decimos, can you spell it? O sea, it, estamos hablando de el nombre, right? Can you spell it? ¿Cómo se dice todo corrido? Se dice spell it. Spell it. Pero solito sería spell it. Spell it. Solo S-P-E-L-L. Can you spell it? S-P-L-L. It. I-T. Right? Spell it. Thank you, teacher. No worries. My pleasure. Thank you. Thank you. All right. It's my pleasure. I'm just going to be giving you a couple of more minutes, okay? Just a couple of more. All right. Okay. Great. I will be right back. All right, team. Tell me, ¿tuvieron tiempo para poder preguntar y llenar este cuadrito que yo les pedí, donde teníamos que llenar los nombres y tendríamos que también llenar la información de la occupation de nuestras compañeras? Mi pregunta para ustedes sería, team, ¿pudieron hacerlo in English? Yes, teacher. Yes, teacher. Awesome. Yes. Congratulations to everybody. Yo estuve escuchándolos y, again, team, no se enojen si yo los corrijo, ¿verdad? Porque los corrijo para ayudarles. All right. This is, yo ya sé inglés. Yo ya sé inglés. Yo trabajo de inglés. But you don't. So I'm trying to help you out.
in order for you to learn more. So yo solamente los estoy corrigiendo para ayudarles, all right? This is just an FYI. ¿Qué significa FYI? Cada vez que yo les diga just FYI, quiere decir for your information. All right? Significa for your information. Cuando yo les diga a ustedes, Tim, esto es solo un FYI. Yo les estoy diciendo, Tim, esto es solo para que lo sepan. All right? Y así poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta y vamos a ir aprendiendo un poquito a poco de cómo se dicen las cosas en inglés. ¿Qué significa FYI, Tim? For information. Just for information. For your information, all right? Entonces, cada vez que yo les diga, Team, FYI, ustedes ya saben que es for your information. Okay? That's good. Yes. That's good. All right, great. So, I do have another exercise that I wanted to share with you. And this is something that we're going to be able to do just right now. So, if you can see on the screen, we are going to be able to practice the words, and what I want from you, and this is going to be individual, all right? This is going to be individual. Oh. Esto va a ser individual. Cada uno de ustedes va a trabajar en esta parte que está acá. ¿Qué es lo que quiero que ustedes revisen? Porque esto probablemente ustedes tengan que revisar sus clases anteriores. Es muy probable que ustedes necesiten leer el manual desde el principio una vez más. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes me ayuden? Me ayuden a identificar el error en esta oración. All right. Estas oraciones están malas y hay un error que usted tiene que encontrar. El verbo to be. Okay, good. So in that case, I'm going to ask you to correct. Correct this, the right sentence. All right? Correct the right sentence. So you will have to correct it. All right? So I will give you 5 minutes. 5 minutes for you to do it alone. Lo vamos a hacer solitos. 5 minutes, ¿ok? Ok. Y yo les voy a ayudar con el primer ejemplo. El primer ejemplo dice, we apostrophe am marketing managers. ¿Cuál es el error en esta oración, Tim? ¿Alguien me puede decir cuál es el error? We are marketing managers. Okay, ¿dónde está el error? El error está justo. El error está justo aquí. All right. Justo aquí. All right. So I'm going to ask you for you to do the other ones. Vamos a hacer las próximas para evitar cualquier tipo de interrupción. Les voy a pedir a todos que se pongan en mute para la concentración de todos sus compañeros. Ok. Ok. Thank you, team. Finish.
Thank you for the ones that just finished. Gracias por los que ya terminaron. Los que no han terminado, les doy todavía un par de minutitos más. O tranquilos, vamos a darles un par de minutitos a los que todavía no lo han hecho. Les voy a dar un truco. Lean la oración en voz alta. Ese es un truco que les puedo dar. Lean la oración en voz alta y si a ustedes no les parece que suena bien, entonces ahí está el error. ¿Right? También puede ser necesario que ustedes lean el manual en las páginas anteriores. Ustedes pueden ir a su manual y revisar el manual en los ejercicios anteriores. Which is good. All right. Yo no los voy a regañar por hacer eso. Tranquilos. We will be able to do it. So, 2 more minutes, solamente un par de minutitos más, esperando a los que todavía están trabajando. No hay prisa, tómense su tiempo, revisen los ejercicios. All right. Vamos a revisar los ejercicios, tómense su tiempo, no se preocupen, no estamos corriendo. Right team, estamos terminando el ejercicio y confírmenme por favor quienes ya han podido terminar el ejercicio. Solo confírmenme por favor and say conmigo, digan conmigo, done. 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 Okay. Done quiere decir hecho, right? Done. Hecho. Done. Done. Perfect. Done. Perfect. Va, cada vez que yo les diga, team, ya terminaron, ustedes me van a decir, done, done, okay, done. Okay, perfect, perfect, great, okay, great. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio que vamos a hacer el día de ahora. Hoy vamos a hacer varios ejercicios. Y el siguiente es que vamos a, dice ahí, complete the questions using different subjects, o sea, vamos a compartir esta información con algunos de nuestros compañeros, all right, y vamos a preguntarles algo con el verbo be. Por ejemplo, are you a doctor? The answer is going to be no, I'm not, o yes, I am a doctor. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer todos en este momento? Vamos a preparar 6 preguntas que le vamos a hacer a nuestros compañeritos de la clase. Todos vamos a hacer una pregunta dependiendo lo que ustedes vean aquí. Por ejemplo, la primera empieza con are. Are you? All right. Are you a teacher? Esa es mi primera pregunta, right? Second question, empieza con is. Un ejemplo podría ser, is Federico a teacher? Is, la siguiente pregunta empieza con is. And I will give you the chance for you to do whatever you want to do, right? Yo les voy a dar la libertad de que ustedes puedan hacer cualquier pregunta que empiece con is, right? La siguiente pregunta es are. Ustedes van a hacer otra pregunta a algún otro compañero que empiece con el verbo are. La siguiente pregunta que le van a hacer a sus compañeros. Am I a teacher? ¿Qué es lo que le van a contestar sus compañeros? Yes, no, no, you are not. Yes, you are.
La siguiente pregunta que vamos a hacer es otra pregunta que inicie con el verbo is. Is Samuel a salesman? ¿Ustedes se recuerdan qué es lo que es Samuel? ¿Cuál es su occupation? Ok, good. Y la última pregunta empieza con el verbo are. Entonces, en este momento les voy a dar 4 minutos para que ustedes preparen sus 6 preguntas, porque después nos vamos a ir al breakout room a responder esas preguntas. All right? Right. So, 4 minutes, 4 minutos para que terminemos estas preguntas. Cuando usted haya terminado, ¿cómo me va a decir? Down. Perfecto. Okay. Down. Eso es cuando hayan terminado. All right. Good. So 4 minutes starts now. If you are at home, I will suggest you to place yourself on mute to avoid disruption from your classmates. All right? Just make sure that you are on mute to avoid distractions. Thank you, team. John. Thank you very much. So I have a few of you that are done already. Perfect, thank you, Elsie. Done. Perfect, thank you so much, Jesse. Perfect. Thank you so much, Dominique. Teacher. Thank you so much, Javier. I really appreciate it. We're just waiting for the rest. Estamos esperando a todos los demás, así que tranquilos, no hay prisa. Estamos haciendo todos, como dicen por ahí, despacio y con buena letra, right? Revisen sus preguntas, solo para asegurarnos que que esté todo correctamente bien hecho. We are practicing in English, so just make yourself comfortable right now. Down, teacher. Perfect. Awesome. Thank you, Carlos. Thank you, Carlos. All right. Voy a esperar solamente un minuto más para los que no han terminado. Solamente un minuto más, tranquilos. Down, teacher. Awesome. Thank you, Dina. Really appreciate it.
How is Marisol? How is Samu? Sonia, how are you doing? Carolina? Federico, ¿cómo vamos? Perfect, ya casi, ¿verdad? Un minuto más. Sonia, ¿cómo vamos? Samu, ¿cómo vamos? Samuel parece samurái con el moñito aquí. Me llega, Samu. Me llega un montón. Quisiera tener el pelo así de largo como lo tenés vos. Thank you, and I'm done. Teacher. Yes. Teacher, excuse me. Yes. Quisiera hacer un ejemplo con am. Am I a teacher? Am I a doctor? Okay, thank you. Perfect, awesome. All right, great. ¿Están listos, chicos? Porque vamos a irnos a practicar en English. Vamos a ir a practicar. ¿Qué es lo que quiero que practiquemos? Estamos practicando las respuestas con yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. O estamos practicando las respuestas. No, I'm not. No, you are not. No, he is not. No, she is not. All right. So, ese tipo de respuestas son las que vamos a practicar. ¿Quiénes van a practicar esas respuestas? Ustedes mismos. ¿Quiénes van a hacer esas preguntas? Ustedes mismos. All right, great. So, what we're going to do is that vamos a irnos a los breakout rooms y yo los voy a mandar a un breakout room completamente diferente para que ustedes puedan interactuar con todos los de la clase, así que vamos a irnos una vez más a practicar todos juntos y nos vemos en el breakout room. No, spoiler alert, no sé si ustedes saben qué es un spoiler alert. No, pe. ¿Qué es un spoiler alert? ¿Alguien me puede decir qué es un spoiler alert? Anótenlo. Spoiler alert. S-P-O-I-L-E-R. Spoiler alert. Creo que los que ya vieron videos en YouTube, creo que saben que es un spoiler alert. ¿Qué es un spoiler alert? Es cuando alguien les está chismeando o les está adelantando algo importante. ¿Ok? So, un spoiler alert es cuando alguien les está adelantando algo que va a pasar. O que al de algún chambrecito, ¿verdad? Yo siempre digo spoiler alert cuando alguien me está contando una película que no he visto. Y yo, ¡qué mega spoiler me está dando! Es un gran spoiler, me está adelantando la película y yo no la he visto. Eso me choca. A mí me cae mal que me cuenten una película que no he visto. Yo me gusta tener esa emoción de ver la película, ¿verdad? Yo ahorita les voy a dar un mega spoiler alert. Spoiler alert, los voy a corregir. All right? Si yo escucho algo así medio rarito, I will help you. All right? Let's do it, team. Vamos a trabajar todos juntos y nos vemos en el breakout room. All right, let's do it. Let's work together. Vamos todos a practicar. Nos vemos todos juntos. Solamente démosle join o entrar al grupo, ¿verdad? Solo démosle OK.
Let's do it. Javi and Edgar, I think that you guys are having problems with internet. Creo que están teniendo problemas de internet. Pero Javi y Asensio, estoy aquí por si me necesitan. Teachers? Yes, we are teachers. Thanks. Is a Rodrigo computer technician? Is Rodrigo a computer technician? Okay, good. Good. Make the adjustment. Make the adjustment. Okay, good. Okay. Yes or no? Is Rodrigo a computer technician? Okay, wait, wait. Yes, I am a computer technician. Yes, yes. En este caso, como es tercera persona, yes. He is a computer technician. Better. So good. I like it. I like it, Juan Alberto. Good job. Estamos hablando de una tercera persona. Él. Is. Vaya. Siguiente. Is Dina a architect? Architect. Yes. Yes, you guys remember Dina? Yes, her, her. ¿Por qué her? Yes, she is, sería. Ah, sí, yes, she is. Yes, sí, es cierto, she es cierto, is. Good job, good job. Architect. Perfect. Bueno, siguiente. Samuel, is Isidro your middle name? No se encuentra Samuel acá. No. No, lo siento. No cuenta entonces, compañero. Vaya, next. No está él, no está esa persona. Is Samuel salesman? Yes, he is. Yes, he. Are your mother happy? Are you
Your mother. Her mother tendría que ser o no. Your mother. Your, perdón. Your mother, huh? Are you, your mother happy? Yes, she is. Yes, correct. Thank you. Thank you. Ahora yo. ¿A quién le iba a preguntar? Dina. A mí. ¿Es José Roberto able? Is. Repeat, please. Is José Roberto a boss? No, he isn't. No, he isn't. Okay. Well, we don't know, Roberto. Are you a boss? No, no, I'm not. Okay, good. So then, no, he is not. All right, good, good team. Good job, Wendy. Good job. I like it. Thank you, teacher. Yo pregunto a José. Are you a computer technician? No, I don't. Okay, yo le pregunto a Federico. Is a truck driver my occupation? Repeat. Tocaba la de en I, Roberto. Esa es la cuarta. ¿En cuál? En la cuarta estamos. En I, ajá, porque usted hizo la tercera. Ah, entonces. ok. I am a student. No, I am not a student. My man, just studying now. En la cuarta, I'm. Sería soy, ¿verdad? Good job, team. I really like it. I really like it. I encourage you. Me gustaría motivarlos a que sigamos haciendo este tipo de preguntas muy buenas, muy buenas. Thank you, team. Thank you, teacher. Good person. What is your boss? Is your boss a good person? Cute. Good. 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 Yeah. Well, I'm cute. No. Yes. Okay. Maybe he's not cute. Maybe, maybe he is cute. He's cute. No, it's cute. He's a good person. Yes, he is a good person. Okay, but not cute. Okay. Good. Let me see, Yesenia. Okay, Yesenia. Are your classmates nice? Yes, you are. Thank you. Okay, someone else? Who is the next one? Tanya. It's your turn. Okay. A Carolina. Are you the doctor? No, not.
Not, I am not. Is she Gertrudis? Who, Sonia? Wait. Is she is, or is she Gertrudis? She is Gertrudis. ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye eso cuando yo digo is she is? Es ella. Es. Is she Gertrudis? That sounds better. Si yo digo she is she, yo digo ella es ella. ¿Verdad? Entonces, recordemos, cuando estamos hablando de una pregunta, primero ponemos el verbo y luego ponemos el pronombre, que sería él o ella. Ok. Is, y luego él o ella, right? Is she? Is he? Good job. Ok, good. ¿Estamos claros, Sonia? Yes. Va, perfecto. Ahora sí, preguntemos ahí como con las correcciones hechas. A ver cómo nos va. Is he Gertrudis? Is she, ella, he, él. Así lo pronuncié anteriormente, teacher. Anteriormente usted me estaba diciendo she is she. No, is she Gertrude, dije la primera There vez. You go. Ahí sí se oye bien. Ahí sí se oye muy bien. Gracias, Tim. Gracias, Sonia. Entonces así yo me equivoqué. I'm sorry. And I love you so much. Good job. ¿Estaba bien pronunciado entonces? Sí, al principio sí estaba bien pronunciado. Ya después, eso de he con ella, no mucho me cuadró. Va. Good job. Ok. ¿Is she her truth? No, she isn't. Al fin pasé, ¿verdad? Hoy sí, hoy me encanta. Muy bien hecho, Sonia, me encantó. Thank you. Good job. Yo quiero escuchar a Carolina. Es que vamos en orden y no me toca. Vaya. Me quedo. ¿Sigo? Yes, please. Yes. Ya me puso nerviosa, teacher. ¿Is Samuel occupation? One more time. Samuel. Ya ve que está. Tranquila, que todas estamos aprendiendo. Así que tranquila. Olvídese que yo estoy aquí. Yo solamente soy una ayuda. Okay. Mi pregunta fue la 5. ¿Is Samuel occupation? Es lo que yo dije. ¿Is Samuel occupation? Va. Occupation es como un nombre en general, ¿verdad? Es mejor preguntárselo de otra manera. Mejor preguntémoselo de otra manera. Podremos decir, cuando nosotros hacemos la pregunta de is he, y yo le agrego an occupation, esa pregunta me parece que está escrita incorrectamente y le voy a explicar por qué. Y si me permiten, le voy a enseñar mi pantalla.
Veamos por qué. Y yo le voy a explicar, porque yo le puedo decir la razón correcta, pero eso no tiene sentido si yo en algún momento no le explico cómo es que, por qué no tiene sentido, ¿verdad? Entonces vamos a escribirla aquí. La pregunta era, dígame la pregunta, ¿cómo la ha escrito usted? Is Samuel? Exacto, occupation. Is Samuel an occupation? Va, muy bien. Ahora le explico por qué no, esta no sería una buena pregunta. Va, vamos. Va. Cuando nosotros hablamos de una pregunta, ¿verdad? Y en este caso, cuando estamos hablando de Samuel, estamos hablando de alguien completamente directo. Es una pregunta completamente directa, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hacemos una pregunta directa, lo mejor es dirigirnos a esa pregunta de una forma directa. ¿Por qué? Una occupation es un nombre general. El nombre de una ocupación. Y si usted, es como si usted dijera en español, ¿es Samuel un trabajo? Porque una ocupación es un trabajo, ¿cierto? Entonces, si usted pregunta en español, ¿es Samuel un trabajo? ¿Verdad que no tiene sentido? Porque el trabajo no me dice nada de lo que es Samuel. El trabajo es en general. Entonces, cuando hacemos una pregunta utilizando is Samuel, estamos diciendo es Samuel y es, vamos a atacar esa pregunta con algo muchísimo más directo. Que en vez de poner occupation, vea que no está correctamente escrita, pongamos la profesión que usted considera Samuel. Por ejemplo, si usted considera que Samuel es un doctor, ¿cómo le pondríamos ahí? Is Samuel a doctor, porque estamos tirándole directamente a una pregunta directa, ¿verdad? Cada vez que nosotros estamos hablando de una persona, mejor hacemos la pregunta directamente para que no hayan, no hayan malos entendidos. So, ahora, si usted quiere hacer el uso de la palabra occupation, la mejor forma sería decir what is Samuel apóstrofe S, porque estamos hablando de la ocupación de una persona, de la posesión de esa persona, y luego vamos a decir occupation. Y además transmite experiencias paranormales. Y ahora sí, esta pregunta que está aquí arriba ya no se ve bien. O sea, ya no tiene sentido, yo la voy a borrar. Porque no tiene sentido. What's Samuel's occupation? Se oye muchísimo mejor si yo quiero utilizar la palabra occupation. Ahora, si yo quiero hacerlo de otra manera, yo puedo poner is Samuel a, y aquí vamos a dejarle espacio para cualquier ocupación que usted quiera meterle. Teacher, salesman, engineer, mechanic, nurse, right? Driver. Tenemos varios drivers acá en el team, ¿verdad? Ahora sí, cualquiera de las dos preguntas could make sense in English y también en Spanish. ¿Entendimos por qué el uso de las dos palabras? Yes. Sonia? Sí, teacher. Perfecto. Elsie, ¿cómo estamos? Con la pregunta. Yo solo tengo una duda con la contracción. ¿Se puede ocupar o no se puede ocupar? Cuando es Samuel's occupation, porque estamos hablando de la ocupación de Samuel, entonces sí es una, es un apóstrofe. ¿Es imperativo? Es imperativo, correcto, porque es una posesión, o sea, es la ocupación de. Cada vez que nosotros utilizamos un apóstrofe, quiere decir la cosa de, el address de, ¿verdad? Entonces, en vez de ponerle occupation of, le quitamos el off y le ponemos la S. Ahí sí vamos a hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Es lo mismo que yo dijera esto. Miren, ya lo voy a explicar.
Y eso se lo quería explicar y se lo voy a explicar más tarde a todos para que todos lo vean. Yo solamente les estoy dando un preview. Una pequeña clase es cortita para ustedes, solo para ustedes. Va, miren, si yo aquí le pongo what is the occupation, of someone. Es exactamente lo mismo que yo diga, what is Samuel's occupation? Y si ustedes se fijaron, the occupation of, lo cambié de lugar y ahora tiene más sentido con la apóstrofe. Es la misma pregunta, es exactamente lo mismo que le estamos preguntando, solo cambia el apóstrofe y la posición del nombre. Okay. All right. So, cuando siempre que yo diga de o de algo, entonces le voy a utilizar el apóstrofe. Mm-hmm. Otro ejemplo podría ser. What is your dog's name? What is your dog's name? Es lo mismo que yo diga, what is the name of your dog? Es exactamente la misma pregunta, pero si ustedes ven, es más cortita utilizando el apóstrofe. El nombre de, y le ponemos el apóstrofe. Right? Otro ejemplo. What is your workplace name? Es lo mismo que diga, what is the name of your workplace? Esta pregunta también es exactamente la misma. Si ustedes ven, vean la diferencia entre una y la otra, cambian a la posición del apóstrofe, que quiere decir el de algo, de esta persona, de mi nombre, de mi address, de cualquier cosa, ¿verdad? Es la posesión de algo. Esto lo voy a explicar el día de ahora, lo voy a hacer más tardecito, pero esto es un pequeño preámbulo de cómo funciona el de, ¿verdad? Y el apóstrofe. Okay. Muy bien, good job, good job. Vamos a seguir. ¿Qué les parece si nos vamos todos de vuelta a la clase y luego vamos a volver a practicar en los breakout rooms porque nos hace falta una actividad más, solo una actividad más, and we're gonna be done, all right? Okay. Va, perfecto. Let's do it. Vamos a irnos al breakout room and I'll see you there in the breakout room. Thank you, team. Okay.